Estamos con todos, chavales, aquí también me parece que no, bueno, chicos. Hoy estamos de nuevo en GTA V y estamos con el DLC Arena Wars, ¿vale? Y hoy vamos a tunear la Rack Truck. Muy mítica en GTA. Porque ha pasado la Rack Loader, que era la oxidada. Y ahora. Y pusieron también la Rack Truck, que es lo mismo, pero sin óxido. Vale, tenemos tres mejoras: Apocalipse, ¿vale? Que es mi favorita. En plan oxidado, tipo apocalíptico. Luego tenemos la del futuro. Y luego tenemos la Enigmare. Esta es un poco loca de colores. Y esta es la que me voy a decidir. La de colorines. Vale. Freno de carrera. Potenciador de choque. Para choque. Ligero, medio y pesado. Vamos a poner el pesado. Trasero. Ligero y medio. Medio. Carrocería, adornos. A ver, ¿qué lanzas? Vale, vamos a ponerle este de un carnero arriba. No sé, me llama la atención. Protección. Ligero, reforzado y pesado. Obviamente que pesado. Moto nivel 4. Escape. Cresta y doble cresta. Interesante. Voy a ponerle el doble. Capó. Aquí siempre el pesado. Todo lo pesado. Luces. No se ilumina, pero yo le pondría la rosa. Vale, cubierta. Pitchblazer. Space Ranger. Patriot Beer y Reboot. A ver. La verdad es que tampoco se ve mucho, pero bueno. No cambia nada en plan, no sé. Voy a poner la de... Esta de aquí. La de la bandera americana. Pintura. Vale. Vamos a ponerle... El morado. Que queda bastante bien con la trasera, como podéis ver. Y el secundario es... La rueda. Aquí vamos a poner un verde lima potente para que cante como nadie. Transmisión de carrera, turbo tuneado, salto vertical también. Rueda no se la voy a cambiar porque sí, como podéis ver, es una tontería teniendo esta guapa. Ventanilla no se la voy a poner. Armas, a ver. Ninguna. Ligera. Electrificada. Esta he visto que si te acercas te electrocuta. Así que está bastante bien para trolear. La del puño es una puta pasada. Esta normal, reforzada y para grande. Vamos a poner la del puño porque es la que más me llama la atención. Armas principales. Lanzagranada cinético. Mira tú que ningún coche de los nuevos tiene lanzagranada. Solo tienen torretitas y los de las armas láser. No sé. Y aquí vamos a ponerle la pegajosa. Vale, pues ya estaría el coche. Vamos a sacarlo de la arena. A ver qué tal está. Tiene bastante buena pinta este coche, ¿eh? Ya ves tú la mierda que es. Y se transforma en un puto monstruo. Mola muchísimo eso. Es que es una puta locura, ¿eh? El puño, chaval. Madre mía, con el puño. El puño está muy brutal. Está muy, muy brutal. Vale, vamos a probar el granado cinético este. A ver cómo es. Ah, vale, vale. Que te... Es una onda. Vale, vale. Es como una onda. Es como son... Como las minas cinéticas, que tú las tiras y le pega una especie de onda. No, no está mal. La verdad que el coche este está bastante guapo. Porque la gente lo suele usar en las batallas estas nuevas, las carreritas nuevas, para aplastar a gente que hay un minijuego que es el de los mini contra este gigante. Y este lo aplasta en 0, y se lo carga, ¿eh?
Así que está bastante potente eso. Y ahora más preparado que lo tenemos, pues más aún. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Dad like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.